Hey, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, yo soy Slayel, sean bienvenidos a este canal. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo con One Piece Bounty Rush. Esta vez vamos a tirar en el banner nuevo que hay del nuevo Kaido. Así que vamos a ver si nos sale el personaje. Vamos a ver, vamos a explicar primero cómo es la cosa. O sea, vamos a ver. Tengo 203 gemas, es lo primero. O sea, obviamente es un personaje string, o sea, es un personaje nuevo. Hay muy pocas posibilidades de que me toque y también hay muchas de que sí. Porque recuerden que en este banner, o sea, en estos banners depende mucho de la suerte. Si tú tienes mucha suerte, pues te toca, si no, pues no. Entonces, me conformaría, a ver, de los personajes que están aquí, si me sale el Kaido nuevo, ok, me voy a sentir bien, ok. Pero me conformaría también con que me saliera este Trafalgar. O sea, el Trafalgar Law más roto del juego. Realmente, o sea, porque ese personaje molesta muchísimo y le hace mucho contra a casi todos los personajes. A ver, tenemos... Espérate. A ver, tenemos muchas posibilidades. O sea, tenemos posibilidades... Espérate, déjame ponerlo de nuevo. Espérate, vamos a ver. Ok, tenemos posibilidades de que nos toque Kid o Trafalgar. O sea, hay más posibilidades de que nos toque Trafalgar porque... tenemos, ya yo tengo aquí, pero también no puede tocar, así que tenemos que tener en cuenta eso. O sea, este tiro de 3 gemas, vamos a tirar los heavy ahí nada más para ir calentando. Son 200 gemas, así que podemos estar tranquilos. O sea, tenemos básicamente 4 tiros de 50. Así que vamos a ir chilling. Tenemos 4 tiros de 50 gemas, o sea que son 11, déjame ver, espérate. Digo ahora sí, de 50 son 11, son 11 personajes al azar que no pueden tocar. En fin, así que veamos si no termina saliendo algún personaje. Si no me toca Kaido, ojalá y que me toque el Kid, o sea, el Trafalgar Law de Onigashima, porque me viene bien realmente, es un combatiente muy fuerte. Bueno, y aquí mismo, ahora mismo la tenemos complicada realmente. O sea, no hay mucha esperanza de que me toque algo ahora mismo. O sea, esa montaña no había ni un cofre, está vacía, esa bandera está negra, así que está como muy complicado realmente. Creo que este tiro sería entonces nada más para conseguir de esa cola, de la colita esa que nos dan, de uno en uno. Bueno, también nos sirve realmente para ir juntándola, para poder comprar personajes o vainas por el estilo cuando lo pongan en los eventos, en la tienda. También nos viene bien, o sea, hay que buscar el lado positivo. O sea, si no nos sale nada, como ahora, me lo ahí, se lo dije. No nos sale nada, pero por lo menos ajuntamos un poco de punto y nos dieron de esa colita. Bueno, ahora si ustedes se fijan, espérense, déjame ver si me sale algo, a ver. Nah, este otro tiro también está fatal. Espero que en los dos últimos que me quedan podamos hacer algo. Ahora si ustedes se fijan, donde dice de que para conseguir los puntos, dice 450. O sea, literalmente, esa es la primera vez que yo veo que ponen indica 450 ahí. O sea, literalmente es la primera vez que yo veo eso, de que 450 puntos para tú obtener este ticket, para tú tratar de conseguir a Kaido. Así que, bueno, también que básicamente te están asegurando a Kaido de un solo. Así que aquí básicamente mucha gente va a tener a ese Kaido solamente cuando si le sale así, con un tiro así al azar, o directamente adjunta esas 450 y consigue el ticket y tiene mucha suerte y le termina saliendo. A ver, bueno, realmente está como complicado. Me queda nada más 50 gemas. Bueno, no, estamos críticos realmente. Mira, por lo menos la bandera está dorada y quizás no salga algún fragmento o algo por el estilo. Nunca se sabe, o sea, hay que ver realmente. O sea, no podemos perder la fe. Pero es que con estos banners, uno nunca sabe realmente con estos banners. A ver que me toca. Ok, fragmento. Ok, me tocan 200 fragmentos de Kabenji. Entonces lo puedo mejorar ya ese personaje también. Bueno, sí, también tengo que hacer otro video realmente de este personaje. A ver. Ok, vale. O sea, tenemos más colitas de esa, va. Veamos, espérate. Son estas últimas las 50. Estas son las últimas 50 G. Veamos. Ok. Viene personaje. Este tiro sí es bueno. Este tiro es bueno. Es demasiado bueno el tiro. O sea, está. Mira. No, espérate. A ver. Veamos. Espérate todavía. Vamos a ver. O sea, algún personaje me tiene que salir. Exactamente. Véalo, hay un personaje, un combatiente. A ver.
Míralo ahí, estoy tranquilo ya. Por lo menos me salió este Trafalgar, así que estoy tranquilo ya. Tengo a los tres de Onigashima, ya lo tengo ahí, los tres. Veamos qué me sale más en este, en este tiro. Obviamente no va a salir algo más, seguramente algún fragmento de algún otro personaje nos sale. A ver, míralo ahí, fragmento de Jinbe, del nuevo Jinbe ese que sacaron. A ver, y fragmento de... A ver, espérate, a ver. Ok, fragmento de este kit. Bueno, el kit que nadie usa realmente, este kit no sirve. Así que por lo menos estoy bien, o sea, gastamos 200 gemas, pero por lo menos saqué a un personaje decente. Y saqué fragmentos para ese Jinbe, que ese Jinbe es muy bueno realmente. Como tanque sí, funciona bien. A ver, tuvo bien realmente, tuvo bien. A ver, espérate, vamos a ver al Trafalgar, espérate. Aquí, y le damos aquí de una vez. Vale, o sea, el personaje está bien, o sea, uno de los personajes rojos, o sea, combatiente más fuerte del juego es este también. O sea, este entra en la categoría de personaje que si te toca en contra, con esa segunda skill, date por muerto, asegurado que la partida la tienes perdida. O sea, sale gameplay con este personaje, así que espérenlo porque lo tengo que grabar, obviamente. Y bueno, espérate, déjame coger esto, porque esto me viene bien, estos recursos me vienen realmente bien. Así que bastante heavy realmente, o sea, obviamente yo lo había advertido de que había muy poca posibilidad de que me terminara saliendo el nuevo Kaido, porque es un stream, o sea, por favor, es un stream, no es un personaje cualquiera que te puede terminar saliendo así a lo loco. Así que lo importante es que sacamos un personaje nuevo, nada más tengo que grabar el gameplay ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado, pueden darle like, suscribirse para más y compartirlo con sus amigos, se lo agradecería bastante. Nos vemos en la próxima, chao.